vez con los comelibros y los planeta lectores. 40, casi 40 niños entre los cuatro grupos y la verdad es que siempre es una suerte poder estar con ellos y aprender. Es verdad que este año ha sido bastante atípico, se nos han quedado un montón de cosas chulas sin hacer, el recital de poesía, el maratón de cuentos, el pregón de la feria del libro, las recomendaciones, pero bueno, nos hemos quedado con ganas de más, todos, así que la valoración va a ser siempre positiva. Muchas ganas de hablar, muchas ganas de jugar, pero siempre muchas ganas de leer. Un placer. Hola, somos el Club Biblia Joven. Estamos en la biblioteca Antonio Durán Gullón. ¡Os esperamos! El Club de Lectura Juvenil Biblia Joven me ha aportado muchísimas cosas, pero me quedaría con una principal que es una fantástica experiencia. El haber conocido durante estos meses a tantos jóvenes que tienen tantas cosas que decir y que aportan infinidad, la verdad que ha sido algo maravilloso. Sin ellos esta aventura no hubiera sido lo mismo, ni mucho menos. Así que desde aquí les quiero dar las gracias. Y también ya aprovecho para desearos a todos pues unas felices vacaciones de verano. Y ya sabéis que las lecturas nos esperan, tanto en vacaciones como a la vuelta. ¡Adiós! Hola lectores, ¿qué mejor manera de terminar este año que volver de nuevo aquí, a la biblioteca? Simplemente deciros tres cositas muy importantes sobre el club de lectura, o la lectura en sí. Abrir al grupo, compartir con ellos algo que realizamos siempre en solitario, que estamos solos cuando leemos, es un placer indiscutible. Otra cosita que podemos decir de la lectura, que se convierte en un pasatiempo delicioso contra el aburrimiento. Y la tercera, y una de las más importantes que vemos últimamente en nuestro club, que estimulamos nuestra manera de leer, se vuelve más crítica y razonamos muchísimo más los entresijos de cada novela. Así que sin nada más, deciros que disfrutéis del verano y disfrutéis de las lecturas. Nos vemos en septiembre. La lectura es una actividad profundamente solitaria. Por lo tanto, los clubes de lectura lo que aportan es compañía de viaje. Aportan compañeros de viaje en una actividad solitaria, pero a la vez tan gratificante como lo es la lectura. De esa manera no encuentro una mejor forma de explicar lo que significan los clubes de lectura y sobre todo el club de lectura de poesía que yo dinamizo. No encuentro una mejor manera, digo, que leer una poesía de un autor que hemos visto este año en el club, un autor que es Jaime Gil de Viedma. Y el libro del que está sacada esta poesía es Compañeros de viaje. No la voy a leer completa, pero sí un fragmento. La poesía se llama Amistad a lo largo y dice así. Solo quiero deciros que estamos todos juntos. A veces, al hablar, alguno olvida su brazo sobre el mío. Y yo, aunque esté callado, doy las gracias, porque hay paz en los cuerpos y en nosotros. Quiero deciros cómo todos trajimos nuestras vidas aquí, para contarlas. Largamente, los unos con los otros, en el rincón hablamos, tantos meses. Que nos sabemos bien, y en el recuerdo, el júbilo es igual a la tristeza. Para nosotros, el dolor es tierno. Hay el tiempo, ya todo se comprende. Hola, yo soy Marie, la dinamizadora del Club de Lectura de Francés. Y bueno, este año ha sido un poco particular porque no hemos tenido tiempo de compartir todas las lecturas que nos hubiesen gustado. Pero desde luego para mí el club de lectura es un momento para compartir, opinar, aprender los unos de los otros sobre nuestras sensaciones y sobre lo que nos aporta una lectura. La verdad es que es un momento muy agradable en el que, aunque todos tengamos unas opiniones muy diferentes a veces sobre los temas que se tratan en las lecturas, la verdad es que siempre
por lo menos por mi parte, me voy con la sensación de aprender y de aprender de los demás. Y la verdad es que para mí es una actividad que me aporta muchísimo, tanto a nivel personal como a nivel emocional. Entonces, espero que nos podamos ver muy pronto, al año que viene, para retomar todas esas ganas de leer con las que nos hemos quedado y poder compartir muchísimas lecturas más. Os mando un abrazo muy fuerte y espero veros pronto. Podido disfrutar de nuestro club de cómic entre viñetas y bocadillos en las bibliotecas municipales de Huesca. Una temporada extraña en la que, sin embargo, finalmente hemos podido disfrutar de un autor invitado, Alfonso Zapico, al que le seguimos agradeciendo su presencia a través de la plataforma de la que todos nos hemos hecho usuarios este año, que es Jitsi. No me gustaría cerrar este vídeo sin recomendar un título de cara al verano, y es Solemn Note, de Yuki Kamatani. Es una colección que está completa en los fondos de la biblioteca Ramón J. Sender y que está cargada de valores positivos para la juventud. Y para un adulto que se siente joven también tiene mucho que transmitir. Os deseo a todos un feliz... Hola, me toca despedir el Club de Lecturas Filosóficas María Zambrano en su cuarta temporada. Un año muy excepcional, como ha ocurrido en todo el planeta y en todas las actividades que veníamos desarrollando. También este club se ha confinado y, sin embargo, a pesar de las dificultades y a pesar de la dureza de las situaciones vividas, hemos sabido reencontrarnos a través de las plataformas digitales. Hemos mantenido tres tertulias, las tres que nos quedaban, a través de las videoconferencias. Y la verdad es que quienes hemos podido continuar y también quienes no han podido estar en la videoconferencia, pero a través del grupo de WhatsApp que hicimos, hemos podido compartir muchas reflexiones, muchos artículos que iban saliendo de filósofos y filósofas sobre la actualidad, pero también nos hemos dado ánimos, nos hemos acompañado, nos hemos compartido un montón de ideas y de, sobre todo, de sentimientos y de emociones que realmente, bueno, pues creo que nos han fortalecido a todo el grupo y que nos han hecho crecer por dentro a pesar de estos momentos que parecía que estábamos invadidos por la nada. Este verano nos llevamos una lectura, nos llevamos deberes. La lectura tiene que ver con Simone de Beauvoir y con uno de los temas más acuciantes y más imperantes para reflexionar como sociedad, que es el tema de la vejez y el de cómo acompañamos y cómo organizamos ese sistema de atención y de cuidado a las personas mayores, personas a las que no solamente hay que proteger y cuidar, sino también a las que hay que tener en cuenta porque son personas autónomas, con derechos y que también tenemos, cuyas voces tenemos que escuchar. Muchas gracias a todas las personas del club y muchísimas gracias también a la biblioteca por habernos facilitado todo para poder continuar a pesar de las difíciles circunstancias. Feliz verano y felices lecturas para todo el mundo. Hola. Hola a todos. Quiero agradecer desde aquí a todos los componentes de mi tertulia por haberme dado una vez más un año de felicidad, por dejarme compartir con ellos tantas experiencias lectoras, tantos buenos momentos, ese poder leer a los clásicos en común y sacar cada vez nuevas enseñanzas, y no solamente las que sacamos cada uno, sino las que nos aportan los demás. Compartir ese café tan rico que nos dan en la biblioteca. Y por supuesto quiero agradecer a las bibliotecarias, a todas ellas no os voy a nombrar porque sois una maravilla, ya os lo he dicho muchas veces en persona.
nos dais la posibilidad de estar allí, siempre atentas, siempre pendientes de todo. Y en este año tan difícil y tan particular, nos habéis dado también los medios para continuar nuestras tertulias de forma telemática. Con lo cual, no hemos tenido ese cierre o esa ruptura tan traumática como podía haber sido. Espero veros en persona, si puede ser, el año que viene. Un abrazo muy fuerte y de nuevo muchísimas gracias. Cartas, los 100 años de Iris Murdoch, un homenaje a las pequeñas editoriales, Manuel Chávez Nogales, cronistas de Indias y primera vuelta al mundo y, claro, las pestes, virus, epidemias y demás pestilencias. Este ha sido parte del recorrido del café literario en este tiempo. Siempre un hilo conductor como guía. Otra vez, un gran placer y un excelente aprendizaje. Mi deseo es volver a las andadas dentro de unos pocos meses. Muchas gracias. Buenos días. La actividad de leer mirando, mirar leyendo, ha llegado a su fin. Solo os deseo un buen verano y que leáis muchos, muchos libros al uno. Hasta el año que viene. Hola, buenas tardes, amigos de Hoy Toca el Cine. Hemos pasado un año un poco especial. Hemos pasado un año acompañado por Alfredo Landa, por Fritz Lang, por Drácula, por Woody Allen, por Billy Wilder o por la música en el cine, la música de Jerry Goldsmith, la música de Milton Rosa o Ennio Morricone. También vivimos una segunda etapa en la que nos vimos a través de la imagen y no en directo, lo cual fue negativo porque lo importante es estar juntos, pero lo superamos de la mano de películas que nos hablaron de la peste o del mismísimo Drácula. Como a todos nos gusta el cine y lo que nos une es el cine, lo importante es verlo y sobre todo verlo y hablarlo juntos. Por eso espero que hayáis disfrutado este año y espero veros el próximo año otra vez. Gracias.